Consiguieron estafar más de 3.000 euros a una pareja de ancianos. Tres falsos mecánicos llegaron a convencerles de que su coche necesitaba unos arreglos urgentes. Todo sucedía en Ciudad Lineal. En ningún momento despertaron sospechas en los mayores. ¿Cómo les engañaron? Valentín Ortega, buenos días, cuéntanos. Concretamente aquí a las puertas del cementerio de la Almudena. Buenos días, Madrid. Buenos días, Isabel. El caso es que nuestros mayores preocupan y mucho a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No en vano, el año pasado, en 2018, los delitos contra este colectivo crecieron en torno a un 40%. Son datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial. El caso es que se han convertido en un colectivo vulnerable porque los cacos, los estafadores, piensan que nuestros mayores tienen mucho dinero en la cuenta. Así que les hemos visto a esos falsos estafadores vestidos, por ejemplo, de revisores del gas, de revisores de la luz, también con el timo de la estampita, con delitos a través de internet, incluso estafas bancarias, incluso estafas también en establecimientos. Pero esta vez lo novedoso es que se han vestido de mecánicos, han parado a una pareja de ancianos, concretamente, como les decía, aquí en las inmediaciones del cementerio de la Almudena, haciéndoles creer que tenían un problema en una rueda. Una tercera persona que ejercía de gancho se hacía pasar por ingeniero para convencerles de que tenían que cambiar esa rueda. Eso sí, el precio que les cobran son más de 3.000 euros por cambiarles una rueda. La Policía Nacional ha detenido a estas tres personas. En menos de 24 horas se enfrentan a un posible delito de estafa que está penado con penas de cárcel de entre 6 meses y 3 años.